Baitaren, publikoak izan beharko duten kirol eta kultura espazioak erabili ahal izateko zaitasunak salatu nahi ditugu. Ez dugu pribatizaziorik nahi, denok erabili ahal izatea nahi ditugu, eta izenak berak esaten duen moduan publikoak dira. Gazteriaren indarra nabaritzea nahiko genuke, gazteak, aktiboak, mobilizatuak, justizekin kritikoak, feministak eta solidarioak eratu nahi ditugu. Gure ahotsak entzun daitezela eta kontuan hartu baitatera. Porque tenemos la participación activa de la juventud también en todo lo correspondiente a la vida política y del pueblo. Queremos que el ayuntamiento dé un giro y rumbo a otros proyectos, a otras propuestas, ¿no? desde la juventud y desde todos los ámbitos. No podemos permitir que nos vayan allá en un solo desahucio más. Nos comprometemos a crear una mesa antidesahucios donde además del ayuntamiento tenga representación las plataformas y los colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda. Queremos seguir desarrollando la demanda de ayudas sociales que hemos sacado adelante durante esta legislatura. Hemos conseguido que en Orcolle haya por primera vez ayudas para el autoempleo y para las empresas que contraten vecinos y vecinas desempleados. Sin embargo, se han quedado sin aprobar otras propuestas que queremos desarrollar a lo largo de estos próximos 4 años, como son ayudas a pequeñas y medianas empresas, formación de desempleados y desarrollar planes de empleo propios del ayuntamiento para fomentar la contratación. Un cambio para crecer, un pueblo fuerte.